Hola, soy Obi-Juan y en este micro tutorial vamos a terminar de montar el extrusor y vamos a dejar ya el cableado hecho para luego ya en el próximo tutorial extruir automáticamente usando el motor y dejar y terminar este bloque. Lo dejaremos todo listo para empezar a imprimir. Bueno, para colocar el bloque, este bloque del extrusor que va así en esta posición con el engranaje hacia adelante, necesitamos colocarle aquí dos tuercas de métrica 4. Esas tuercas tienen ahí dos huecos, van empotradas, pero a diferencia de las tuercas que hemos metido hasta ahora, van empotradas, pero se pueden sacar. Se quedan así como flojas. Una la ponemos ahí. Ahí está. Y luego metemos la otra aquí. Para facilitar la construcción y que sea más fácil, después habrá que meterle dos tornillos de métrica 4 que vayan aquí por debajo. Y para que no se nos muevan las tuercas, les vamos a poner un trocito de celo o de cinta aislante. Yo voy a poner cinta aislante negra, pero la pondremos aquí recubriendo la tuerca para que no se nos salga. Así, la ponemos en los dos lados. Primero en este y luego lo ponemos. Y luego lo ponemos ahí en el otro. Ahora ya colocamos el cuerpo de extrusor en su sitio. Es importante que dejéis un poquito de filamento aquí abajo saliendo para que este filamento entre por aquí por el hoten y se os quede el cuerpo alineado. Luego ya colocaremos las tuercas y una vez que estén las tuercas ya se va a quedar todo perfectamente alineado y ya el plástico blanco este lo podemos quitar y poner las veces que queramos. Pero ahora para que quede todo perfectamente alineado dejamos este trocito de plástico. Y lo colocamos aquí encima. Lo metemos por el agujero. Esto va a ir así torcido. Y hacemos que encajen los agujeros. Y con dos tornillos de métrica 4, de 25, yo los tengo de 25, pero de 20 de largo también valdrían. Los introducimos por aquí y los atornillamos. Yo he tenido que subir el eje Z. Lo he tenido que poner más alto para tener aquí un poquito de espacio para poder meter destornilladores y poder atornillarlo bien. Ya está colocado. Una vez que lo tengáis ya colocado, comprobad que esto se mueve bien y que no hay ningún tipo de cabeceos, es decir, que está sólido. Sí se mueve un poquito, pero es por efecto del plástico y de los rodamientos, que hay un poquito de holgura, pero si lo movéis así lateralmente tiene que estar todo muy sólido y bien. Bueno, pues ahora ya lo siguiente es conectar los cables del motor a los extensores y conectarlo a la electrónica y empezar a hacer el cableado. Para el cableado lo que tendremos que hacer es mover el extrusor a la parte peor, es decir, donde los cables tienen que ser más largos, que sería aquí, en esta parte de aquí, con la punta justo aquí abajo, que es donde tiene que ir el cable más largo, y empezaremos a colocar todos los cables para dejarlos. Y luego hay que probar a mover el cabezal desde el pronter face para asegurarse que los cables están todos bien y que no ocurre nada raro. Pues ya tengo un cableado inicial hecho. Fijaos que al final queda aquí una mata de cables muy fea y que puede causar problemas, así que cuando ya nos funcione todo, lo que habrá que hacer será meterlo en una especie de funda de cables de estas, que estas se compran en los chinos. Esta que tengo es un poco grande, las hay más pequeñitas y más un poco más bonitas, pero bueno, al final que todo el cable quede ahí. Pero lo importante es asegurarse que el extrusor puede realizar el recorrido completo. Aquí lo tenemos en la posición en el caso peor. Y hay que asegurarse que los cables hasta ahí no estén tensos. Y luego nos aseguramos que los cables más o menos se puedan mover. Aquí he detectado que al llevarlo aquí, después giro para allá y se enganchan estos cables aquí en las clemas. Por eso le voy a poner el tubo protector de cables para que no se enganchen. O lo puedo fijar aquí con una brida. Bueno, ese son el tipo de cosas que tenéis que ver, que después al imprimir dan problemas. Sí, fijándolo aquí con una brida parece que quedaría bien.
Luego también hay que ajustar el final de carrera del eje X. Claro, el extrusor está en esta posición y el motor de aquí está hacia la izquierda. Y hay que ajustarlo para que no dé a la varilla del eje Z, para que se dé antes al eje X. Esto tiene un problema, y es que fijaos, hemos llegado a la parte más izquierda y todavía nos falta plataforma. Es decir, estamos perdiendo aquí aproximadamente pues un centímetro. Voy a medirlo. Aproximadamente 2 centímetros estamos perdiendo por ese lado. Es que esta es la primera impresora que la coloco con el extrusor así. La otra, R3, el motor lo tenía apuntando hacia el otro lado. Lo que pasa que, como el extrusor es nuevo, si lo giramos hacia el otro lado nos damos con la correa. Entonces esta es la posición correcta. Esto de momento yo lo voy a dejar así, porque estamos perdiendo 2 centímetros por un lado. Por el otro lado no perdemos nada, con lo cual de anchura la máxima pieza que podemos hacer es de 18 centímetros, que es bastante. Entonces yo de momento no lo voy a cambiar. Si lo quisiéramos cambiar, en realidad es fácil. Lo único que hay que hacer es todas estas tuercas y todo, moverlo 2 centímetros para allá. Desaflojar las tuercas. Bueno, lo suyo sería a lo mejor quitar la correa, pero como me da pereza ahora quitar ya toda la correa y todo, pues se suelta las tuercas y se mueve todo 2 centímetros para allá, tanto en este lado como en el otro lado. Pero de momento lo voy a dejar así. Y en el eje Y me acabo ahora veo que estamos perdiendo también un centímetro por aquí. Un centímetro y medio, más o menos. Y si nos va, los traemos para acá, hacia este lado, ese centímetro lo tenemos ahí. Es decir, que podemos moverlo todo un centímetro para atrás. En este caso, eso es muy fácil, porque solo hay que... A ver si lo podéis ver bien. Es que ahora ya al tener los cables, ya se empieza a complicar todo. Para ganar el centímetro, es muy fácil, porque solo hay que echar este final de carrera, moverlo un centímetro para atrás. Por eso convenía que esta varilla lisa sobresaliese un poco, para poderlo ajustar. Entonces esta es fácil, la echas un poquito para atrás, un centímetro, y ya lo ganamos. Lo voy a dejar también así, de momento, porque ahora lo importante es que esto imprima. Una vez que lo tengamos ya estable, que imprima bien, pues ya te puedes plantear el poner el cableado un poco más bonito y ajustarlo para que se quede todo perfecto. Otra prueba que tenemos que hacer es moverlo con el Pronter Face. Así que arrancas el Pronter Face, pones la impresora y lo movéis. Por ejemplo, vamos a hacer un homing del eje X, que es lo que hemos cambiado. Bien, eso es correcto. Ya lo tenemos listo. La altura todavía no está calibrada del todo. Tendremos que ajustar el end stop, pero eso lo haremos justo antes de imprimir. Antes de imprimir ajustamos el end stop para que la punta de aquí de la aguja se quede a ras. Así que ya lo tenemos todo listo para hacer la primera prueba de extrusión. Y nos queda muy poquito para imprimir. Por cierto, se me olvida comentaros en el videotutorial anterior que el tiempo que ha tardado en calentarse el extrusor ha sido de 3 minutos. Lo cronometré, pero eso se me olvidó decirlo. 3 minutos, así que veis que es poco tiempo. Tarda mucho más la base.